ya vi el Reverie, más bien el Riverie, papá, qué referencia, el Riverie, qué arcazo el Riverie. Pues mire, me dejó la misma sensación que Su, una muy positiva que me dice que es que falta, ahora es que le falta esto, miren, y yo feliz. Y aprovecharé este video para hablar un poquito de lo que más me gusta de One Piece, que al final es la esencia de este arco, que viene siendo la política y el gobierno. Ay, para que sepan, ya yo empecé Wano. La semana que viene los videos deberían estar a la par con los directos. Lo voy a hacer doble, ese es más o menos el plan. Y por lo que entiendo, ya pasé la parte aburrida de Wano. Ya pasé lo de los Sumo y Yokozuna y bla, bla, bla. Entonces, recuerda que estás invitado o invitada a verlo conmigo en directo. Link en la descripción para más información. ¿Qué tal, Dr. Ciel? Dive Barbón encerrado con frío y esto es el Riverie. A ver, les doy contexto de esto del Riverie. El arco me lo inflé yo solito. Nadie me dijo que sería espectacular o que sería épico. No, nada de eso. Yo mismo me subí las expectativas como un menso y muchísimo porque a mí lo que más me gusta de One Piece es el tema del gobierno y este Riverie es eso, el gobierno y política. Y miren, pues no me decepcionó, eso sí. Pensé ver algo más concreto. Asumí que me revelarían algo. Miren, así fue. Pero soñé con que algo de eso me le darían el cierre o al menos no me dejarían con la expectativa. ¿Saben el truquito ese que yo les aplico donde digo será para otro video? Bueno, así fue aquí. Pero aunque no pasó lo que yo quería, igual me gustó mucho. Primero porque esto aún no termina, más bien es al revés. Acaba de empezar porque el arco cierra con el inicio de la sesión. Segundo, me dio la misma sensación de cuando terminé Su. ¿Qué viene siendo? Porfa, señor Oda, cuídese, tome agüita y descanse porque con esto pueden quedarle unos 10 años más a One Piece. Y miren, fácilmente, yo feliz por esto. Démosle entonces, en vez de enfocarme en las cosas que pasaron aquí. Primero partamos hablando un poquito de lo que más me gusta de esta serie y en esencia, de lo que trata el Riverie. Como saben, este es el tema que más me gusta de One Piece, pero no le he dedicado un tiempo. Y a eso vamos acá. El gobierno de esta serie está construido como los dioses, pero ¿por qué? Pues no tienen un solo detalle suelto. No hay algún acto de ellos que no se correlacione o que se salga de su línea de pensamiento. Y sí lo hay por casualidad. Tiene una explicación y fue hecho por ellos mismos. Todas las acciones que toman de una u otra manera son parte de la visión que nos han demostrado tener con antelación. Lo importante de esto es que fue construido de manera indirecta. No existe un arco destinado a construir el gobierno. Toda la obra te lo construye. De manera simple y orgánica, de a poquito, nos muestran qué es lo que hacen. Manipulan la información, promueven la propaganda que les conviene, silencian lo que no, muestran un alto estandarte de justicia. Pero bajo su insignia, un criminal traficaba cualquier material ilícito. Promueven la protección, la seguridad, la equidad. Pero tienen todo el sistema de los Tenryubito. Cada información que le llega a la gente, que en este caso nos llega a nosotros como lectores, es cuidadosamente aprobada. Tratan de promover el libre flujo de información para que las personas sepan lo que ocurre, para así mostrar que a pesar de las dificultades pueden contar con ellos, pero también son capaces de manipular todo a su antojo cuando es necesario, como con el tema de Doffy, por ejemplo. Lo hacen sin escrúpulos y sin vergüenza. Miren, sin ir muy lejos, en este arco les llega a todos que Luffy es el quinto Yonko. Pero ¿por qué? ¿Por qué el gobierno permitió esto? Ha demostrado tener el poder para prohibirlo. Pero ¿y por qué esta vez no? Porque a fin de cuentas, Luffy fue el que les declaró la guerra. Claro, porque les conviene. Al permitir que se difunda esto, los Yonkos se desestabilizaron y empezaron a pelear entre ellos. Con un solo movimiento de prensa generó problemas. Que ojo, estos no son cualquiera, son en teoría sus máximos enemigos en el mundo. Francamente, es brillante. Esta dualidad la presentan durante todo One Piece y es una maravilla absoluta. Porque gracias a esto, la serie presenta un interrogante interesante. ¿Quién realmente es el malo aquí? Pues si nos basamos en la gente, claramente los piratas. A fin de cuentas, estos son los monstruos que no los dejan vivir en paz. Y con su propaganda, ya la palabra pirata lleva una connotación negativa. Como lo vimos en East Blue, por ejemplo, cuando Usopp gritaba que venían ellos. Pero nosotros, que vemos el mundo a través de los piratas,
atrás. Sabemos que hay algo mal, sabemos que manipulan, sabemos de las atrocidades del gobierno. Entonces, ¿quién está en lo correcto aquí? Pues ya queda interpretación de cada uno, pero yo pienso que nadie está en lo correcto. Todos son parte del mismo ecosistema y todos, de una u otra manera, lo contaminan, enriqueciendo a la historia, porque mientras te presentaban diferentes villanos importantes, como Barba Negra, los Yonko, etc., de manera indirecta, te iba construyendo lo que yo pienso que es el enemigo final de esta obra, el gobierno. Fujitora lo dice clarísimo en este arco. Él, desde su perspectiva y juicio, considera que lo que realmente debe ser destruido es el sistema. No ataca a una persona en particular, no ataca a un grupo, ataca una idea, ataca una estructura, ataca al núcleo que ha estado presente en todas las tragedias hasta ahora. Ataca al sistema. Todo esto existe y nunca lo puso en primer plano, siempre de forma indirecta, tranquila, dejando que la aventura se desarrolle y que de manera orgánica se haga. No se lanzó un super arco político para... ¡No! Mientras nos enfocábamos en las islas, el viaje, la amistad, los banquetes, si estábamos pendientes de lo que ocurre, nos damos cuenta de que el gobierno está construido al completo y que a pesar de las adversidades que tienen los Mugi, tienen la más gigante de todas esperando por ellos. Y no es un pirata, es el sistema. Eso es calidad narrativa y de altísimo nivel, al menos a mí me parece así. Ahora, si se fijan, hay otra capa aquí que me parece muy interesante. Hablamos del gobierno, el gobierno mundial, el gobierno. Hablamos de la entidad, pero no mencionamos nunca a alguien en específico. En la vida real no es así, siempre tenemos un objetivo claro: el presidente, la presidenta, el alcalde, la alcaldesa, etcétera, etcétera. En One Piece no, y eso también tiene una razón. Citando las palabras del sociólogo alemán Max Weber, los burócratas ideales son aquellos que intentan llevar a cabo su deber sin enojo y cariño, sin odio y entusiasmo, y sin amor o predilección personal. En otras palabras, el político ideal o aquel al poder ideal es el que es completamente neutro, donde no involucra nada de su individualidad en su juicio. Para llegar a esta burocracia ideal a la que Weber se refiere, pues habría que tener una especie de máquina, una tecnología que lo haga sola, sin la intervención del ser humano, ya que la individualidad y las emociones es algo característico de todos nosotros. Sin embargo, hay formas de acercarse a esto, y esto se logra de manera colectiva. El gobierno mundial no tiene a alguien, no tiene una figura líder, una que tome decisiones. Existe el Gorosei, que es la máxima autoridad de aquí, pero es un grupo que llega a un consenso utilizando las leyes establecidas. No sucumbe a las emociones de nada ni nadie, ni siquiera el más alto rango de ellos. La conversación que tienen con Akainu lo demuestra. Entonces, con esta premisa de que no tienen a alguien al poder, sino que solo se encargan de proteger lo ya establecido, pues tienen una imagen limpia, creíble y poderosa. Por esto es que sus propagandas antipiratas y demás son tan efectivas, porque la gente no ve que se está aplicando la voluntad de X persona, no, se está aplicando la voluntad de todos, colectivamente. La sociedad está de acuerdo con erradicar a los malvados piratas. De hecho, el Reverie funciona porque no tienen a alguien en el trono. Las diferentes naciones cooperan en parte por la premisa del gobierno. Por eso existe el trono vacío, una representación de la limpia y neutral imagen del gobierno mundial. Y sí, ahí está la magia. Ese asiento nunca estuvo vacío. Hay una persona, un individuo que se posiciona en el centro del mundo. Todo lo hablado anteriormente también es parte de la imagen y de su propaganda. Esto es sencillamente una obra de arte. A pesar de que lo que dije fue bastante resumido por la naturaleza de los videos de los lunes, pienso que fui muy concreto y destaqué con claridad por qué la política y el gobierno de One Piece está hecho a la perfección. Ni siquiera es que está hecho bien, es perfecto. Y eso es lo que más me gusta de la serie. Me vuelvo loco cada vez que involucran temas similares, porque de mi experiencia leyendo shonen, ninguno tiene este nivel en cuanto a política se refiere. Ninguno, es que es una locura. Vamos con otro punto interesante antes de lanzarnos unos momentos Odai.
A ver, Shanks, pues es un personaje que yo, como ya saben, he tenido algunos conflictos. No indagaré en esto porque ya lo conocen y no es el punto que quiero decir hoy. Vi lo que hizo con el Gorosei y la verdad no me importó mucho. De hecho, cuando lo vi dije que era un vendehumo y de cierta forma lo mantengo porque es que Shanks no ha hecho nada. Y lo que ha hecho, pues, fue eso del brazo, que ya saben lo que pienso. Ahora, hay algo importante que me di cuenta, que no sé por qué no lo pillé cuando lo vi, porque es algo que yo destaco casi siempre cuando hablo de One Piece. No sé qué pasó, pero bueno. Hasta el momento, sacando a Katakuri, que es la excepción a la regla. Él cuando me habla de un personaje y me lo infla todo diciendo que es poderoso, que qué fuerte es, que qué crack, que qué leyenda. Usualmente termina siendo un vende humo y no me gusta. De ahí nace el término de Pussy Destroyer 69, que me lo han escuchado decir varias veces. Es esto lo que aplica Oda la mayoría de veces. Pero cuando no me habla de poder, sino que se enfoca en otras cosas, como qué sé yo, lo bueno que era o lo grande que era, pero no por su poder, sino por su personalidad o X cosa, lo que sea, cualquier cosa menos ser el Pussy Destroyer 69 del Shinsekai. Cuando me arma algo así, la gran mayoría de las veces lo cumple y le queda espectacular. Y pensándolo bien, creo yo que ese será el caso de Shanks. El tema con Shanks es que yo no lo he visto pelear. Es decir, sí, cruzó espadas con Barba Blanca, pero por favor, eso no es nada. Es básicamente un saludo. Supuestamente tiene la rivalidad con Mihawk, pero yo no lo he visto pelear. Yo no he visto eso. Detuvo la guerra de Marineford y sí, le detuvo el golpe a Akainu, pero no se lo devolvió. Paró la guerra a puro diálogo. Aquí es capaz de ir a hablar con el Gorosei y lo hacen por quien es. Entonces ya esto no va de la mano con que es fuerte y potente y Pussy Destroyer, que puede ser súper fuerte, pero eso no es lo que me están destacando. Me están destacando algo que va más allá. Tal vez es por esa razón por la que frenó la guerra de Marineford en primer lugar. Sengoku lo sabía, por eso le comenta lo de "lo haré por ser tú". Mihawk sabe esto. Si lo sabe Sengoku, lo sabe Garp, lo sabe Akainu ahora. Es esto también parte de los planes del gobierno. Lo sabía Barba Blanca y lo sabía Roger, quien le dio el sombrero. ¡Dios mío! Si esto se ejecuta bien, que tiene todas las probabilidades a favor de que sí lo hará, por lo que acabo de explicar, puede ser el misterio mejor ejecutado del shonen. Y claro, transformaría a Shanks en top personajes de aquí, obviamente. Y si esto ocurre por efecto de rebote, si a ese lo quita, también me le dedican un arquito y lo ejecutan bien, pues Barba Negra, el que le hizo esa cicatriz, va a ser el mejor villano del shonen sin discusión, al menos de mi parte. Oh, si no es el mayor vendehumo de la historia y esto queda del asco, pero bueno, esperemos que no. Obviamente todo esto queda especular, pero bueno, esto tiene un potencial para caerse de nalgas. Hablando de nalgas, cerremos esto con lo más verídico e infalible de todo. El sombrero estatua me dejó loco. Si debo imaginarme algo, pues que esto es una especie de santuario donde los creadores del mundo, que vienen siendo los primeros Tenryubito, colocaron los objetos de la gente que se opuso a ellos o que les ha causado trabajo o problemas. Aunque esto haría un poco conflicto con Shanks, porque si está relacionado con Im-sama, entonces what the fuck, le cayó a él en el proceso, pero sabiendo quién es en realidad, se lo dio a Luffy. En tal caso de ser así, entonces son los primeros objetos creados para los primeros líderes, similar a las 9 piezas de 8 que existen en los piratas del Caribe. Y bueno, uno de ellos, que viene siendo el antepasado de Roger, pues se rebeló, no le gustó lo que hacían y se causó la rebelión. De ahí viene la historia de los D. Dicha persona fue el primer D. Y ese sombrero, aunque le pertenecía a los creadores del mundo, es decir, los primeros Tenryubito, los primeros líderes, ahora le pertenece a los piratas y ha pasado de generación en generación. De hecho, la persona que porta ese sombrero siempre es una catástrofe para ellos, como lo fue el caso de Roger. Y obviamente el primer D, o el primer pirata que se rebeló, porque originalmente el sombrero era de él. Entonces tienen eso allí por ese significado. Si no, no sé, loco, qué onda, no entiendo nada, Auxelio. Im-sama, ah, miren, este es el más fácil de todos. Su identidad está clarísima y no sé cómo no lo han notado. Ay, Dios mío, ¿por qué les pasa? ¿Están seguros que quieren saberlo? ¿Están seguros? Los voy a spoilear, no importa, ¿no? ¿Seguros? Bueno, voy. Im-sama es... Gast.
Gastino, es Gastino. ¡Loco, son idénticos! No hay fallo, 100% acertado, es Gastino donde sea, son igualitos. ¿Ustedes han visto a Gastino y a Insam en el mismo sitio? No, ¿verdad? Y entonces, son idénticos si no los han visto juntos, ya está, es Gastino. La verdad no tengo idea, francamente no tengo idea. Y supongo que el pirata del que habla Shanks es Barba Negra. Está ahí chillando porque ese tipo es muy bello y picante y se lo rajó y cosa que tiene razón, lo comparto. Oh, en realidad está hablando de Luffy. Ay, Dios mío, sé bien. Pues el Riverí me gustó mucho, me causó el mismo efecto que Su. Que viene siendo, me alegro por haber visto esta obra. Y más aún, me alegro que quede tanto por ver. Soy feliz porque pronto tendré un manga para leer emocionado cada semana. Y por experiencia propia, es de las cosas más bonitas que hay. A menos que termine mal, pero bueno, ya es otra cosa. Nos vemos el siguiente lunes con Wano, que ya lo comencé. Pero aprovecharé y meteré dos directos en ese video. Y así los videos irán al mismo tiempo que los directos. Y si papá, igual están invitados, link en la descripción para ver Wano conmigo. Me despido y nos vemos en mi aventura de One Piece. No te vayas todavía. Si te gustó este video, porfa, suscríbete. Y si quieres, regálame un like. Mira, eso me ayuda muchísimo. También puedes seguirme en Twitter, en @DaiTeDice, donde siempre ando diciendo tonterías. En Instagram como me dicen Dai, donde subiré cosas que no tienen que ver con el canal. Y en Facebook en diagonal me dicen Dai, donde se deciden todas las votaciones. Y ya está, terminé mi discurso. Muchísimas gracias por su apoyo, mil gracias, en serio. Nos vemos, hasta la próxima.